Buenas a todos, chicos, estamos aquí en un nuevo video de Popecraft. Y bueno, chicos, esta vez nos encontramos aquí en Team Skywars con Kike Cure 96, como siempre. Kike, saluda a nuestra el de población. Siempre, el inigualable, el esperpéntico. No bajo, abajo. Y no me cogí Kid, pero ¿sabéis qué? Que no me hace falta. Crack. Crack. No encuentro cofres, crack. Yo tengo uno, crack, pero sin armadura. Ya no encuentro con espada de diamante, crack. O sea, yo necesito armadura, tío. O sea, sí que si encuentras algo de algo por ahí de armadura, aunque sea una pecherilla o algo, la verdad es que no me vendría nada mal. ¿Te vale un casco? Pues mira, no, porque ya tengo yo de diamante. Me cago en la pura, tío. Acabo de encontrar. ¿Te vale zapatillas de zapatillas? Toma, zapatillas. ¿De cuero? Sí, no, de esta. Ah, de Iron. Iron Man. Pero. ¿Tú qué? ¿Cómo se dice? ¿Superhéroe qué querrías ser? Yo, superhéroe. Me gustaría ser. Es difícil, parece que no, pero es difícil. Uy, toma. Igual me gustaría ser Superman, tío, porque puedo volar. Básicamente ¿cómo? Por eso. No, mira, si me ha dado una pechera el compañero ya. Toma la pistola, Kike. Ah, vale, es que yo te había dado. El compañero me la había dado a mí y yo te la di a ti porque te quería mucho. Estaba el suscriptor ese y me la dio, mira, casi. Sub por sub. Uh-huh. Bueno, que me respondas. Superman, tío, porque puedes volar. Es que volar es lo mejor que puede haber en la vida, tío. Que no lo he probado, pero. Imagínate volar, tío, tiene que ser una gozada. Aparte de que si, por ejemplo, tú eliges a... ¿Cómo se llama? A joder, este que va tan rápido, hostia, ¿cómo se llama? El que va muy rápido, el es... Flash. Si coges a Flash, es tontería, porque coges a Superman, tienes más fuerza y encima vuelas. Y vas igual de rápido, más o menos, por el aire, supongo. ¿Tú cuál elegirías? Copérnico. Yo es que soy muy fan de Spiderman. Spider-Man, también molaría, la verdad, porque es como si volases, ¿no? Con las telas. Claro, es como. Y fíjate esto de que. Lo típico esto de que vas andando por la calle y tienes que llegar a un sitio y dices, joder, cuánto queda. Cogerás la telaraña, dices, y ya llegas. Y vas hasta la conchichina. Chicos, a partir de ahora vamos a hacer una cosa para interactuar más con los suscriptores y es formularos en cada vídeo como una pregunta de qué es lo que preferiríais vosotros. Y la pregunta de este vídeo va a ser: ¿qué superhéroe serías tú si pudieses? Así que dejad en los comentarios qué superhéroe cogeríais y por qué. O sea, ¿qué es lo que os gustaría más? ¿Qué superpoder os gustaría más? Bueno, es que lo que pasa es que no hay ninguno que tenga... ¿hay alguno con rayos X? Pues eso también mola. ¿Con rayos X? Pues la sí, verdad es que... Sí, para ver a las chicas. O alguno en el que pudieses transformarte en otras personas. Porque te conviertes, imagínate, en Justin Bieber, que lo odio, pero te conviertes en Justin Bieber, te follas a 20 tías que están buenas y ala, venga. A vivir la vida, ya. ¿No? Hay un Pokémon que hace eso. O las chicas que se conviertan en dime una chica que esté buena, en Sasha Grey o en Cristina Pedroche y ala, venga. Arreditos somos. Cuidado, no dispares al amigo, no dispares a mi amigo. Compañero, haz puente, compañero, venga. ¿Es un poco hacker o me lo parece a mí? Y se tira. No. Noob, no lo creo. El perfecto parguela. O sea, nace parguela, morirá parguela. Venga, va, vamos, que aquí hay people. Village people, las village people. No sé por qué habéis ido por un lado. No sé si se te ha pasado a escuchar bajo. Es que, como en el primer vídeo que subimos al canal, creo que se te ha pasado a escuchar bajo ahora. No, tú confía que no. Ah, vale, ahora. Joder, no lo veo. Has pegado un PvP que ni le veía yo. Vale, aquí arriba hay otro, es nuestro compañero. No, es nuestro compañero. En este team quedan bastantes personas, tío. ¿Dónde cojones están? Mira, están aquí. Ataquemos. Por Jack Sparrow. Por la perla negra. Por la perla de rabo. Por la perla que tengo yo de piercing. ¿Qué perla? ¿Qué perla vas a tener tú? Venga, aquí, que defiéndeme, tío. Ahí, es que no sé dónde estás. Este ya está muerto. Y aquí faltaba otro, que no sé dónde está, sinceramente. Se ha caído. Acabo de matar yo a uno de esta isla, Vale, yo creo que confirmamos que se ha muerto. Sí, confirmamos. Confirmamos. Pues se he matado yo. No digas que se ha muerto. Le he matado yo. No me quites méritos, macho. Que no, pero. O sea, estabas donde estaba yo. Lo has en matado. En la isla blanca, sí. Ah, bueno, vale. Coño, pues lo ha matado tú. Ah, vale, tranquilo. Ahí. Coges el mérito y te lo quedas tú. Pues no. Qué afán de protagonismo. Nuestro compañero dice que queda uno. ¿Queda uno? Es verdad, queda uno. Toma comida. Ya sé dónde espera, está. Espera, que me quito los pantalones. Toma comida. ¿Y para qué me das comida, tío? Que no, que es para este. Ah, vale, para el amigo ese. Toma comida. ¡Ay, comida! ¡Cógela, inútil! ¡Vamos, hostia! ¿Quieres subir para arriba ya de una puta vez? ¡Qué puto inútil! Le doy la comida y no la quiere.
Pues déjale, hostia, que se muera de hambre, por tonto. Pues sí, lo merece. El caso es hacer el vídeo entretenido, no dar de comer. ¿Pero para qué subes? ¿Para qué subes? Pues porque está aquí arriba, seguramente. O sea, yo creo, vamos. Yo que no me fiaría del compañero, pero bueno. Hombre, a ver, que queda un tío. Ah, vale, igual fue a coger el cofre y... Vale. Nada. Abortamos misión. Que le den por culo al jambo. Aborta. ¡Corre, hijo, que no dispara! ¡Pero aquí es correr un normal! Vale, voy a intentar hacer un water drop para no hacerme daño. ¡Atención al water drop, eh! ¡Súper épico! ¡Ole, me salió! Menos mal, tío. Vamos en el centro. ¿Estás en el centro? ¿Hay gente? Decía el troll. No. Theater es... No, theater es teatro en inglés, pero bueno. Sí. Es verdad, siempre que he dicho theater. ¡Hostia, que sí, gente! ¡Hostia, que sí, gente! ¿Qué va? Pero si hay un jambo, hostia, hay un musulmán aquí. Ah, vale. Está haciendo el ramadán. El ramadán de tu piel lo dice. Ese no me la sé. Vale, ya he tirado a uno, perfecto. Le pillé el angulillo ahí, el ángulo castroso, y le tiré. Ah, el angulillo. Es que claro, la clave es el angulillo. El angulillo. O sea, si lo llamas ángulo, no funciona. A ver, esta va a ser una batalla. Va a ser una batalla bastante épica porque, o sea, son muchos tíos contra muchos tíos. Lo que se refiere a que van a chocar pollas contra pollas. Hay que mirar la espalda, por si acaso, ¿eh? Vale, yo creo que habría que dejar que viniesen, porque si no, sí, no van a venir. Sí, es que aquí nos arriesgamos a que vengan por la espalda y nos hagan trastar por detrás. Eso mismo, dice uno que Apple no sé qué. Pues, no te voy a dar es un pesado, es el que te pide comida, el plasta. Ya te digo, ¿cómo pide, chaval? Parece una mujer, joder. ¿Te crees que somos el...? Uy, aquí cae. Ay, sigue disparando, tío. O sea, ¿qué hacemos? ¿Nos la jugamos? Hombre. Es que jugársela mucho, tío. Son 7 personas. ¿Que no te vamos a dar manzana? ¡Qué pesado! De verdad. Si fuésemos todos... ¿Tienes tu manzana de oro? Sí, dos. Vale, pues dame una a mí, porfa, que yo no tengo ninguna. A ver, aquí, toma. ¡Yuhu! ¡Quita! A quitar este pringao. Atrás creo que viene alguien. ¡Eh, un malo atrás! ¡Hala, atrás. Me han quemado! ¡Se come la lava! Bien, se ha comido la lava, perfecto. Se la vuelve a quemar la lava. Ahí, perfecto. Madre mía, chico. Necesito comida a todo esto, Yo necesito patuquillos. Comida tengo yo, patuquillo. Vale, dame patuquillos. Toma, tengo yo. ¿Tú quieres comida? Sí, yo sí. Pues tengo poca también, pensé que tenía más. ¿Patuquillos? Uy, estaba a punto de pillar el angulillo. Vale, venga, va, nos la jugamos, va, que es que si no estamos aquí esta mañana, joder. Espera, pero tómate manzana antes. Ahí. Manzana y yo voy que me las piro, chaval. Me tira bolas de nieve. El angulillo. ¡Qué bucaque, chaval! ¡Madre mía, la que se forma aquí! ¡Se formó la matadera! ¡Ay, a mí me lo confirmo! ¡Todos mueren! ¡Estás comiendo la lava! ¡No me da igual que me pongas lava! ¡Madre mía! No veo nada. ¡Madre mía, yo estoy muerto! ¡Lava briguer! ¡Estoy muerto! ¡Aguanta! ¡Estoy muerto! Vino ese tío, me la jugó, me metí en la lava. Fui de valiente, tío. Tenía muchos corazones, fui de valiente y me la jugué. Pero ¿sabes qué es el punto positivo? Que solo queda un tío y probablemente esté campeando. ¡Atrás! ¡Me cago en la puta! ¡No he visto, tío! ¡Me cago en la puta! ¡Me cago en todo, chaval! Vamos a llamar este vídeo el ninja de la partida, tío. Vaya pedazo de ninja, chaval. Y se llama Flash, como el superhéroe que ¡hostia! ¡Me cago en todo, chaval! Bueno, nada, chicos, dejamos aquí la partida de hoy. Ha sido una buena partida, al fin y al cabo. Nos la hemos jugado, hemos triunfado, entre comillas. Y bueno, chicos, dejamos aquí el vídeo de hoy. Dar like, comentar, suscribiros. Y Kike, que me atraganto. Y Kike, di algo. ¿Para qué quieres saber eso? Jaja, saludos.